buen día. Ahora nos tocó venir a una entrega de una empacadora a Heston Massey Ferguson. Y pues se me hizo interesante, se los quería mostrar, señores. Ahorita están regulando ahí lo que es el ajuste de las pacas y ahorita la vamos a ver trabajar. El personal de Massey Ferguson está realizando los ajustes necesarios para regular lo que son el tamaño de la paca, ¿no? Y el ajuste. Esta empacadora Heston pues es de las mejores que existen en el mercado. Si se fijan, miren, tiene un abanico ahí. Tiene un abanico que nos ayuda a que todos los amarradores, todo lo que ayuda a hacer el amarre de las pacas se mantenga limpio, libre de polvo y de paja, que pueda con el tiempo obstruir su operación óptima, ¿no? Otra de las ventajas que nos cuenta el dueño que le vio al adquirir esta empacadora es que, si se fijan, la empacadora va atrás, exactamente atrás del tractor. Por lo regular, pues en las otras marcas que existen en el mercado, pues la empacadora va por un lado, ¿no? Pero dice que aquí, como tienen un sistema, allá se ve, miren, un sistema de aspersión, con eso se maneja el riego de esta alfalfa. No es un riego rodado, entonces dice que tienen mucho problema con los topos. Con los topos que hacen hoyos, y muchas veces el operador, cuando va a un lado de la empacadora, dice que ese problema tenían antes, caía en un hoyo, no, en un socavón caía ahí la empacadora, se ladeaba y se dañaban pues lo que es el pick-up o no faltaba, dice que hasta una vez se le reventó la llanta. Entonces dice que eso le gustó de este modelo de empacadora Heston, que va exactamente atrás y el tractor pasa por encima del chorizo. Entonces ya el operador puede darse cuenta si hay algún obstáculo o si hay algún hoyo. Dice, como no es un riego rodado, dice, pues si fuera un riego rodado, pues los topos o se ahogan o se van de ahí, ¿no? Pero aquí, como es un riego de aspersión, no hay agua en abundancia. Entonces, los topos hacen guarida aquí y hacen unos hoyos tremendos. Dice, fíjense, aspectos que a veces uno también tiene que considerar que no son tan comunes, pero ya cada productor tiene su experiencia, ¿no? Y ya se fija en las características de cada maquinaria para ver cuál es la que le conviene más, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí con el técnico Jesús Mesa, especialista en aplicación agrícola. En aplicación agrícola, y pues ahorita vino a apoyar en la configuración de lo que es el equipo de empacado. De la empacadora 1840, estamos en el campo del señor Narváez. Aquí pues, va a pasar la empacadora 1840 de 2 hilos. Si se dan cuenta, el sistema del equipo va haciendo proceso centralizado, el cual permite que el equipo del producto lo recoja directamente de lo que es el chorizo.
si gusta, vamos a ver la máquina. En la parte superior el equipo cuenta con un abanico, el cual nos permite ir sacando todo lo que es el sobrante, la basurita que tiene el sistema de anudadores. Eso permite que el equipo no falle. Oh, es muy importante eso, tú, Jesús, para... Sí, claro que sí, ya que otros equipos no tienen la manera de tener limpio el sistema de amarres, el cual provoca un poquito más desgaste y hay suciedad en lo que es el sistema de amarres. ¿Eso puede afectar con el tiempo o es inmediato? Sí, no, de hecho con el tiempo los equipos sufren un desgaste prematuro. Entonces para eso el equipo viene configurado con un abanico eléctrico. Ese es un gran diferenciador de sí, este equipo, claro, ¿verdad? Sí, de hecho otro detalle más del equipo de nosotros es que trae un cerebro. El cerebro se encarga de hacer funcionar el abanico 45 minutos en un sentido, luego se detiene 15 segundos hacia atrás para limpiar lo que es todo lo que es el área del abanico, las tolvas, para que no se force el abanico. Ah, ok, o sea, tira el aire para enfrente para limpiar. Si está limpiando y se detiene, gira hacia atrás, se limpia el abanico, las tolvas y otra vez vuelve a arrancar. Ah, y otra vez para enfrente. Sí, ahora le mantiene limpio el sistema de amarre. ¿Y no es difícil el mantenimiento de ese cerebro? O sea, No. Es libre de mantenimiento el equipo. Ah, libre de mantenimiento. Sí, claro que sí. Si te das cuenta, si quieres, vamos a hacer una paca. Ah, ok, perfecto. Vale. Hay muchas toperas, es lo que estaba platicando ahorita en el video. Sí, mira, ahí se va el agua. Sí, no, y dice que era un problema, ¿no? El cliente aquí dice que era un problema. Sí, si te das cuenta, el sistema centralizado de recolección de la pastura permite que el equipo levante directamente la paca para darle una forma perfecta. Muchos dicen, oye, está malgoncita, está buena la paca. Está malgoncita. Si te das cuenta, el peso... Como debe ser. ¿A poco no vienen y la compran? Sí. No, pues está vecino, bien formadita. Calidad, limpieza, color. ¿Y que esté en algoncita, qué significa? En algoncita quiere ajustada. Decir que está bien prensada lo que es todos los fardos de la máquina. Uh-huh. Y obvio que pues tiene más cantidad de pastura. Y bueno, ¿y qué otro aspecto usted considera para que una paca quede bien formada? ¿Qué otras cosas tenemos que considerar o nada más...? El peso, me imagino, ¿no? Más que nada, dependiendo. Si el agricultor hace pacas para la venta, ocupa tener presentación. Así en este es. Caso requiere de que una máquina que tenga una buena prensa, una buena cámara, en este caso nuestra máquina viene con una prensa hidráulica, la cual tú vas regulando mediante unas libras, 10, 15, 20, 25 libras. ¿Y es sencillo para el operador? Sí, es bien sencillo. Nada más se tiene que accionar el sistema, se baja el operador, afloja un segurito y le va dando las libras que requiera para llegar a los kilos deseados. O del sea, maquilero del cliente. Sí, o sea, uno como productor o como maquilero o como cliente, es fácil pues aprender a manejar lo que... Porque a mí, sí, le voy a decir claro. algo, yo cuando antes manejamos... Empacadoras sí. más viejitas, se me hacía física nuclear eso de las. Es que de son cómo configuraban. Pues. Yo veía cómo configuraban, cómo arreglaban y se me hacía muy picado, complicado. Amarrar un tornillito, en este caso no, el equipo, el pickup, tú puedes brincar bordos. Trae un sistema hidráulico el cual te permite levantar el pickup en los bordos, cuando hay terrones o alguna pastura no deseada, un tronco, algo. Lo levantas, lo brincas y lo bajas. Ah, ahora tiene su ventaja, sí, tiene claro, su diseño. Comparado con las otras marcas. Podemos hacer el levante hidráulico y la prensa hidráulicamente, con el sistema hidráulico. Ok, perfecto. ¿Te das cuenta? Mira, ¿qué va pasando el equipo? A muy buena velocidad. ¿A qué velocidad se puede trabajar, Jesús? El equipo va ahorita en tercera. Estamos hablando de 4 o 5 kilómetros por hora según el producto a procesar. Depende del chorizo. Sí, pues. Tiene que ver mucho el chorizo. En este caso, está un poco delgado el chorizo. Entonces, se comenta, señor Narváez, que en el siguiente corte va a juntar los chorizos. Y ya la que es la paca va a quedar más una más cerquita. Más cerquita otra. Que sí, la otra. Ya va a tener más producto y así la máquina te procesa mejor cada una de las pacas. Ok, excelente, Jesús. Pues no sé qué más íbamos a comentar. Ah, me contaba lo del centrado del... El sistema centralizado de recolección, si te das cuenta, el tractor y la empacadora se vienen y se montan al medio del surco, el cual te permite no sacudir la mata y tumbarle la hoja, mira. Entre menos la maltrates es mejor. Esa es una de las bondades de nuestro equipo. Porque cuando es lateral, ¿qué problemas tiene? El lateral lo hace para un lado y luego para el otro para procesarlo, pues lo mueve mucho. Ah. Y la falfa cuenta con una hora específica para el empacado, para que se lleve todo el producto y toda la calidad. Ah, ok, pues tiene su chiste. Que no se lleve puro garrote, como quien dice. Hay quienes que dicen, no, pues yo quiero la hojita, yo quiero toda, pero si la sacudes, mira, perdemos mucha calidad. Ajá. Uh-huh. Okay. Eso es entonces lo ideal, eso, el pickup o la máquina lo echa
Se lo procesa directamente a la prensa, directamente. Lo va levantando y lo va procesando a la prensa. Ya lo deja. Y los otros lo acarrean para un lado. Sí, lo agarran para un lado y luego a la y prensa. Y luego lo prensa. Sí, ah, ok, ya lo entendí. Cantidad. Sí, sí, ya entendí la diferencia. Es correcto. Sí, pues lo acarrean para un lado y luego empieza a formar la paca. Sí, ¿no? Perdemos calidad y que también un poquito de lo que es pastura, más que nada. Y ahora que no hay agua, hay que cuidar las pasturas. No, pues estas empacadoras ya se están viendo mucho aquí en la región. Pues es correcto. Yo sé que en Estados Unidos pues son de las. Son la marca mejor, líder, lo ¿no? mejor del mundo, el equipo Heston. Así es, Heston, Massey Ferguson, es aquí para correcto. La región. Sí, mira, fíjate, otro detalle que nos pasó ahorita a explicarles, si te das cuenta, el sistema hidráulico del pickup viene calibrado a que vaya nada más rozando la orillita de la mata, que no maltraten los dedos, que no maltraten la hojita. Entonces, para eso está la calibración que está ahí hacia abajo. Si te das cuenta, aquí marcó, mira. Aquí había una topera o un bordo o algo. Sí, regularidades del mismo terreno. Entonces es muy importante calibrar la altura de lo que es el recolector para que no maltrates la mata. Si gusta checar hacia aquel lado, ahí va pegando, porque hasta una topera. Y de aquí si te vienes para acá, totalmente limpiecito, mira, sin maltratar la mata nueva, que viene ya con la nacencia. Sí, tiene que ajustar la altura del pickup para sí, que... Sí, para que no maltrates la nacencia nueva. Y al mismo tiempo, pues que no quede... Que no quede nada de producto. No, que pues... se lleve el producto que ya está seco. En este caso, y te das cuenta, aquí ya no dejó nada, no maltrató la nacencia nueva. En el caso, si tú entregas lo que es la pastura, no se engordas, te multan o no te compran el producto, se va mojado o marca humedad. Ajá, entonces, que hayas arrancado producto fresco. Si te llevas fresco y se va en la paca, y te hace un chequeo de humedad, se dispara 30, 35, 40, y ya no te lo reciben. Un rango de trabajo es 11, 12... 13 puntos de humedad. Ok, entonces aspectos ya más detallados de cómo se debe de regular lo que es el pickup, ¿no? Jesús. Es correcto, mira, aquí acaba de pasar la máquina. Ahí lo calibramos a que se lleve nada más el producto que está encima de lo que es la matita que ya viene saliendo. Que quede limpiecito. Sí, aquí pues tenemos toperas, el pequeño detalle. No, pues siempre hay que encontrar el punto medio siempre, ¿no? Sí, claro. Que levante, pero que no dañe. Que no dañe. Y al mismo tiempo me imagino que se cuidan los ganchitos del pickup también. Sí, de hecho sí, 256 levantadores que trae el pickup. Hay que cuidarlos también. Sí, claro que sí. No, eso es que, entonces, respecto al mantenimiento diario, uno como operador, claro. ¿Qué le tiene que dar? Otra cosa muy importante, el equipo viene por cada sección de amarre, está alrededor de 7 a 10 graseras, las cuales se requieren de un cuidado de cada 8 horas de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En la mañana levantas a la compuerta, sopleteas el equipo si es necesario y a engrasarle 2-3 bombacitos a cada graserita del sistema, ya sea del anudador, del perico, del sacanudos, de los columpios del sistema de las agujas, muy importante. Lo que es el pistón, trae 2 graseras, una que es una lateral en la compuerta y otra por la parte superior. Son día a diario. ¿Eso de diario o cada 8 horas de trabajo? Sí, normalmente lo puede hacer en la tardecita que está calientito los fierros o como guste el operador, ya sea en la mañana. Y todo eso va a ser la vida, ¿no? Es la vida del equipo y del trabajo del operador, porque si no cuida el equipo, pues ¿cómo? Así es, y de que no te dolores de cabeza más adelante. Sí, no, imagínate en tiempo de calor, no sé, 40, 45 grados, que la máquina ande fallando. No, sí, así es. No, y el rendimiento, pues disminuye. Sí, claro que sí. Es muy importante lo que es el mantenimiento del equipo. Ahorita ya paró el equipo, miren. Aquí Jesús nos va a explicar las ventajas de traer y no traer abanico. Y las desventajas de no traer abanico. Tomamos la libertad de apagar el abanico un rato para que vean la diferencia del trabajo con y sin abanico. Vean lo que pueda estar sucediendo aquí por no traer el sistema de limpieza. Todo esto... Es el que genera desgaste dentro de los engranes. O sea, esos pues con el funcionamiento de la máquina pues van girando, ¿no? Sí, claro que sí. Cada amarre, todo este sistema se mueve, gira, se levanta y estos trabajan y ven, mira. Entonces, miren, ahí se va metiendo la basura entre cada, imagínense, cada movimiento, ¿sí? Cada vez que da vuelta ese engrane, le va estorbando lo que es la basura. Y en otros componentes más que aquí no... Sufren desgaste por no traer el abanico. Sí, ya con el tiempo pues empiezan... A sufrir desgaste o a ver imperfecciones tengas que bajar y es una... Y para eso es... El abanico. El abanico, ¿no? Aquí estamos en otra sección del campo este productor de alfalfa. Miren, aquí ya hay alfalfa que se está secando. Que ya se está secando, ya se le pasó el high bean, se está deshidratando. Ahorita está haciendo calorcito, sol. Y pues esto
creo que lo cortan, esperan un día, lo enchorizan y creo que al otro día, ya en 2-3 días ya lo están, ya está listo para empacar. Miren, les quería mostrar, vamos a ver acá lo que es el sistema de riego que tienen aquí. Aquí está la alfalfa, señores, esta todavía no se corta. Miren qué bonita está. Esta es la alfalfa. Y aquí está el sistema frontal, como si recuerdan, como el mismo que vimos en el cultivo de la papa. Este también tiene su aplicación para forrajes, para alfalfa. Creo que aquí son alrededor de 50 hectáreas los que se manejan con este sistema. Y allá al fondo me platican que también pusieron un sistema de microaspersión con la misma finalidad, ¿no? De regar la alfalfa. Ahí está, señores. Pues ya con esto nos despedimos, señores. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que les haya gustado la aplicación de la empacadora de alfalfa Geston. Y pues una pequeña introducción a lo que es el cultivo de alfalfa aquí en la región del sur de Sonora. Muchísimas gracias.